Mis amados hermanos, hermanas, buenos días, buenos días. A ser bendecidos nuevamente por la gracia de Dios en este día. Si Él nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo desde antes de la fundación del mundo, si Él predeterminó una gloria para nosotros con Cristo en la eternidad, herederos, coherederos junto con Él, en la gracia que nos ha sido heredada, hermanos amados, este día igualmente confiados en la bendición de nuestro Dios. Inicio yo con una lectura del Salmo 18, sin necesidad que usted vaya allí. Nos vamos a detener nosotros en el Salmo 21. Si gusta, por favor, tomar la palabra de nuestro Dios, la espada del Espíritu, en tanto que yo me hago eco de la declaración del rey David, después de ser coronado y estar sobre ese trono, gozando no tanto del poder o de las viandas del poder, sino de conocer la gracia de Dios y seguir viviendo en su vida cada día la bendición que por anticipado Dios le traía en cada momento. Él expresó, Salmo 18, versículo 46, el Señor vive, bendita sea mi roca. Bendita sea mi roca. La titularidad de hoy, inconmovible. ¿Por qué permanecemos firmes e inconmovibles? Porque tenemos un Dios que de igual manera es roca firme, inconmovible. Es lo que decía David. El Señor vive, bendita sea mi roca y ensalzado sea el Dios de mi salvación. Vamos ahora, por favor, al al Salmo 20, versículo 1. Nosotros vamos a detenernos en el 21, pero el Salmo 20, versículo 1, nos dice la Escritura, que el Señor te responda en el día de la angustia. En ocasiones queremos hacer una explicación más amplia de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos habla en sí misma. Muchas veces nosotros queremos tomar la palabra de Dios y estarle explicando, pero ¿por qué explicamos lo que Dios ha hablado? En ocasiones, hermano, hermana, sencillamente tienes que ponerte, como nos ponemos muchos de nosotros, a leer la palabra de Dios, y es lo que Dios me está hablando. No necesitamos que otro le explique. La sencilla lectura de la palabra de Dios alimenta nuestra alma. Voy pues a lo que el Señor nos dice, para no explicar yo y caer en el mismo error. Que el Señor te responda en el día de la angustia. David lo dijo y lo decía a su pueblo. Y lo mismo lo repetimos hoy nosotros, haciéndonos ecos de la voz del Espíritu Santo. Que el Señor te responda en el día de tu angustia. Que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto. Es decir, que si te encuentras en una situación de dificultad, hundiéndote quizás en los problemas económicos, en las dificultades emocionales, en las depresiones temporales que en ocasiones podemos encontrar en el terreno, en nuestro caminar, dice la Escritura que el nombre del Dios de Jacob. ¿Pero quién es ese Dios de Jacob? ¿Es el Dios de Abraham? Pero para nosotros es el Dios del cual dijo Cristo nuestro Señor, voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Tenemos un Dios, pero aparte de ese Dios, tenemos un Padre. Y el Padre es el que está cercano, el que cuida de nosotros. Y ese Dios, decía David, te responda en el día de tu angustia. Que desde el santuario te envíe ayuda. Aquel santuario que fue invocado cuando Salomón, al inaugurar el templo, dijo, Señor, inclina tu oído hacia nosotros, que cuando haya sequía sobre la tierra, todo hombre orando a ti, tú le respondas. Y entonces el Señor le respondió. ¿Cómo le respondió a Salomón? Llenando aquel templo de toda su gloria. Y dice que no se podía ministrar a causa de la gloria del Señor que estaba allí. ¿Y cómo salieron todos aquellos que fueron bendecidos no solamente con la presencia de Dios? No solamente salieron llenos en su alma, sino que salieron también con comida y hubo abundancia. Ese es nuestro Dios.
que se anticipa a nuestra vida con una bendición para bien, para que tú y yo podamos seguir firmes e inconmovibles cada día de nuestra vida. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga. Pero no es la Sion terrenal, es la Sion celestial. Desde allá te pueda sostener. Versículo 4 del Salmo 20, que Él te conceda el deseo de tu corazón. En nuestro caminar, en nuestro trayecto, vamos albergando deseos, vamos atesorando deseos, y que si esos deseos son conforme a la voluntad de Dios, dice la Escritura, el Señor te lo conceda. ¿Quién lo explicó? ¿Quién lo dijo? David. Él deseó no solamente una casa para sí, no solamente deseó la gloria para su pueblo, él deseaba que su pueblo viviera en la presencia de Dios, que su pueblo gozara de la alabanza y del poder que él podía experimentar, porque él lo experimentaba. Él experimentaba el poder del Señor al salvar a una oveja. Él salvaba al pueblo de Israel de los enemigos cuando salía y vencía a más enemigos que el mismo rey Saúl. Pero ese poder, él no solamente lo quería para él lo quería para su pueblo. Y no solamente eso, sino una casa en la cual Dios habitara. Y Dios concedió el deseo de su corazón. Es obvio que David no construyó un templo, pero su deseo le fue concedido y él proveyó todo para que aquello que él había deseado, concebido en su corazón antes que en su mente, porque las cosas se conciben en el corazón y Dios ve hacia el corazón. Muchas veces pensamos cosas, pero cuando las pensamos con el corazón para glorificar a Dios, entonces Dios nos responde y nos puede hablar la Escritura y el mismo Señor y Padre nuestro de la siguiente manera, como le dice a David: que el Señor te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Qué hermoso es avanzar en la vida cristiana. Qué hermoso es caminar y ver la gracia de Dios, la obra de Dios consumándose cada día de nuestra vida. A pesar de que, como el apóstol Pablo también transitaba predicando el Evangelio en medio de la adversidad, podía ver la obra de Dios. Más allá de los azotes, en el caso específico del apóstol Pablo, más allá de las cárceles, más allá de las prisiones, siempre estaba la libertad hermosa que Dios le había otorgado, más allá de la libertad de un cuerpo que podía ser privada en lo temporal. Que el Señor te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. En el nombre de nuestro Dios. Y este día, como todos los días, salimos alzando la bandera de nuestro Dios. ¿Y qué es la bandera? Es el símbolo, es la representación del nombre o de la causa por quien luchamos. Así todas las naciones tienen una bandera, todas las causas tienen una bandera. Nuestra causa en esa bandera tiene una cruz, y esa cruz es el sacrificio de Cristo que nos pudo hacer entrar en paz con Dios y ser bendecidos por la eternidad. Así es que si una bandera podemos nosotros enarbolar, levantar en esta mañana, una bandera de libertad como la izan las naciones, cada una en su momento respectivo de su libertad levantan esa bandera en lo más alto para que todo el mundo vea que son libres. Que esa bandera, ese pendón que lo representa, es el símbolo de lo que ellos son como nación. Pues nosotros igualmente, nuestra bandera es esa cruz, ese sacrificio, pero igualmente esa resurrección gloriosa que nos hace vivir verdaderamente en libertad. No es una bandera solamente que se exhibe diciendo libertad y estando los pueblos oprimidos. No es una bandera solamente que se exhibe en pos de la paz cuando los mundos viven en guerra. No es una bandera que se exhibe solamente en pos de la prosperidad cuando los mundos viven en la pobreza, en la miseria. Nuestro Dios realmente levanta esa bandera de libertad porque verdaderamente somos libres para Él.
¡Qué gloria! Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido y le responderá desde su santo cielo. Eso decía David. Ahora vamos nosotros a la porción que yo quisiera que hoy nos pudiéramos llevar en nuestro corazón para que realmente creamos, hermano, que nuestro Dios por delante está anticipándose a nuestra vida en bendición para cada uno de nosotros. Tengamos la plena confianza de que así es desde el día que Él nos rescató sobre esta tierra y aún antes, desde que fuimos entretejidos en el vientre materno y aún desde antes, desde que fuimos concebidos en Él, desde antes de la fundación del mundo, Él se ha anticipado cada día hacia nosotros para bendecirnos y para bendecirnos con la bendición más grande que todo hijo de Dios puede tener, la salvación eterna, salvos eternamente, libres eternamente, sin condenación, esperándonos un cielo eterno por la eternidad. Versículo 1 del Salmo 21. Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey. No en mi fortaleza, no en mis ejércitos. Porque un poco antes, en el Salmo 20, él decía, el mismo David, algunos confían en carros, otros en caballos. Algunos confían en sus tanques de guerra, algunos confían en los drones. Algunos confían en las naves orbitales o suborbitales. Algunos confían en despliegue de artefactos satelitales en los cielos. Algunos confían, y si nos vamos, hermano, podemos ver en todo lo que el hombre confía. Y ya no solamente confía en tener fuerzas en el espacio, sino quiere tener también fuerzas en otros planetas. En eso confía el hombre. Y si lo trasladamos a aquella época, que era lo más que el hombre podía disponer para sentir seguridad y fuerza, decía David, algunos confían en carros, algunos en caballos, mas nosotros confiaremos en el nombre de nuestro Señor, solamente en Él confiaremos. ¿Cuánto se regocijará el rey en tu salvación? Versículo 1. En tu fortaleza se alegrará el rey. Versículo 2 del Salmo 21. Tú le has dado el deseo de su corazón y no has negado la petición de sus labios. Porque, versículo 3. Y este versículo es el que nos vamos a llevar el día de hoy. ¿Quién está delante de ti? El mismo que ha estado siempre detrás de ti. En el pueblo de Israel, ¿quién está delante de ti? Veían ellos una nube. ¿Quién está detrás de mí? Una columna de fuego. ¿Quién está detrás de mí? El ángel de Yahweh. ¿Quién está delante de mí? La columna de fuego, la nube, la columna de fuego. ¿Qué está delante de mí? La roca eterna. ¿Qué ves ahora que no tienes comida? Un maná que cae. ¿Qué ves cuando el agua está amarga? Un lugar que con un elemento vegetal habrá de convertirse en agua dulce. ¿Qué ves delante de ti? ¿Qué vemos delante de ti? Delante de nosotros. Vemos bendición tras bendición. Después de una esclavitud en Egipto, una libertad. Después de un desierto, otra libertad. Después de 40 años en el desierto, libertad y victoria. Después de la tierra prometida, la verdadera tierra eterna. Esa es bendición tras bendición. Versículo 3. Porque, dice la escritura, le sales al encuentro. Yo quisiera detenerme en esa partecita. Le sales al encuentro. No somos nosotros los que vamos al encuentro de Dios o de las bendiciones. Le sales al encuentro. Él se anticipa a nosotros. ¿Para qué? Con bendiciones de bien, dice la escritura. Le sales al encuentro con bendiciones de bien. Corona de oro fino colocas en su cabeza. Está hablando David de lo que Dios hizo en su vida. Corona de oro fino colocas en su cabeza. Vida te pidió y tú se la diste. ¿Cuál fue el deseo de su corazón? ¿Un trono? No lo pidió. Dios se lo concedió. ¿Cuál fue el deseo de Salomón?
administrar justicia y Dios le dio todo lo demás. En su corazón concibió un deseo que glorificara a Dios y Dios le concedió todo lo demás. Las otras bendiciones vinieron por añadidura. Vida te pidió y tú se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. ¿Y qué nos ha dado a nosotros el Señor? Muchas veces, hermano, nos quejamos de la vida que tenemos aquí en el presente. ¿Qué es lo que tenemos por delante? Una vida eterna, eterna. Ni siquiera la pedimos. Él nos la dio. Cuando nosotros nacimos, ni siquiera pedimos nacer. Dios nos concedió la vida. Nacimos, vivimos, existimos. Aquí estamos. Y la verdadera vida no es vivir en este cuerpo. La verdadera vida es existir. Eso es el significado lato de vida. Vida es poder existir. Puedes existir. Una persona puede tener vida, pero no existe. Existimos cuando vivimos para Dios. Realmente ahí existimos. Porque estamos aquí, vivimos. Pero lo que está en la tierra no vive. Simplemente está un periodo temporal. Pero lo que existe, nosotros no solamente vivimos, existimos. ¿Existimos por qué? Porque la existencia es por siempre. Existimos por la eternidad. No solamente vivimos, existimos. Permanecemos para siempre. Vida te pidió y tú se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Esplendor y majestad has puesto sobre él. ¿Cuán le haces bienaventurado para siempre? Con tu presencia le deleitas con alegría. ¿Por qué? Porque el Rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Inconmovibles. ¿Por qué permanecemos en esta firmeza, en esta estabilidad, diciendo el Señor es mi roca, el Señor es la fortaleza de mi reino, de mi corazón y de mi vida, diría el rey David? ¿Por qué? Porque tenemos un rey inconmovible y por esa grandeza de nuestro Dios permanecemos en esa firmeza sabiendo, versículo 3, nos despedimos, que Él nos sale al encuentro con bendiciones para bien. Espero en este día, como le espero yo también, la bendición del Altísimo. ¿Cómo habrá de manifestarse? En un bien hecho a nuestro corazón y a nuestra vida. Hermanos amados, finalizamos. Que la gracia del Señor les bendiga. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque esta mañana cuando nos levantamos, Señor, tu bendición por anticipado estaba. La vida, Señor, eterna en los cielos nos espera. Y aquí nos espera, Señor, primeramente un encuentro contigo, con tu palabra y con todas aquellas cosas bellas y hermosas de las cuales tú nos rodeas, Señor. Familia, amigos, congregación, hermanos, Señor, bienes materiales, aire que respirar, un clima, Señor, propicio por el cual glorificarte, todas las cosas bellas y hermosas, Señor, que tú haces para nuestra vida. Gracias, Padre. Te ruego hoy que nuestros ojos vean la bendición que por anticipado tú nos habrás de dar. Señor, el trabajo al que lo necesita, el pan que escasea en la casa que ha clamado que les he enviado. El deseo concedido al joven, a la joven, Señor, que anhela ver un día mejor en su futuro. Padre, muéstrate y revélate para que nosotros podamos contar y alegrarnos en tu salvación y en tus maravillas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, les dejo. El Señor les bendiga. Con todo el favor de Dios, nos vemos hoy en la tarde. Hoy tenemos la bendición de poder reunirnos a glorificar a nuestro Dios y tomar de su palabra. El Señor les bendiga, un abrazo, buenos días.